Bienvenidas a Scrap and Meow, yo soy Paula y en el vídeo de hoy vamos a hacer flores de tela. Hace muy poco aquí en el canal vimos cómo transformar cualquier tela en una tela de encuadernar con materiales que podemos encontrar fácilmente y que seguramente tienes en casa. Algunos de vosotros me comentasteis en el vídeo si con ese tipo de tela se podían hacer flores, así que no me quise quedar con la duda y lo intenté. En este tutorial entonces vamos a hacer flores de tela y también con antelina y te voy a explicar cómo puedes hacerlas con diferentes técnicas y diferentes materiales. Recuerda que en la cajita de info te dejo los links a los materiales que puedes necesitar y más información para que puedas hacer este tutorial. Espero que te guste y sobre todo que te sea útil. Gracias por verme, ¡hasta luego! Bueno, pues como has visto en el vídeo de hoy vamos a hacer unas flores de tela y de antelina, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es cuáles son las opciones que tenemos. Para hacer flores podemos hacer con tela de encuadernar, que sería este tipo de tela. Yo tengo aquí algunos retazos y algunos recortes. Si no sabes cómo hacer tela de encuadernar en casa, te voy a dejar un link por aquí arriba de un vídeo que hicimos la semana pasada sobre cómo transformar cualquier tela en una tela de encuadernar. Ya verás que es muy fácil y lo puedes hacer en casa, no necesitas ningún tipo de herramienta especial. Una vez tenemos hecha la tela de encuadernar, nos queda así, tela por un lado y papel por el otro. Yo tengo aquí pues la que hicimos el otro día en este tono, y tengo también aquí una color blanco roto y esta que es de color rosa, ¿vale? Para hacer flores con este tipo de tela tenemos dos opciones: podemos utilizar una plantilla y recortar, o bien podemos usar este tipo de herramientas que son troqueles. Yo tengo estos dos, por ejemplo, que es lo que he usado para probar. Tened en cuenta que es un troquel muy fino y no puede troquelar una tela demasiado gruesa. Entonces, pues hay que vigilar un poquito pues qué tipo de tela estamos usando y qué grosor tiene. Yo he hecho pruebas con esta tela finita, que es una loneta, y la verdad es que sí que troquela. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacer algunas pruebas y vamos a ver cómo quedan las flores. Te voy a dejar debajo del vídeo un link para que vayas a mi página web y ahí te he dejado dos plantillas, una de hojas y otra de flores, ¿vale? Vamos a usar aquí la troqueladora de manual y vamos a ver cómo queda. Lo ha troquelado bien, ¿ves? Te puede quedar algún hilito así enganchado, no te recomiendo que tires. Si se te queda algún hilito enganchado, corta con una tijera, ¿vale? No tires, porque si tiras puedes deshilachar. Vamos a cortar alguna más. Una vez tenemos las flores, ¿cuál es la diferencia en tener las flores cortadas en tela normal o en tela de encuadernar? Pues que gracias al papel que hay detrás son bastante más flexibles y les podemos dar forma, ¿vale? En este caso yo lo que voy a hacer es doblar a la mitad cada uno de los pétalos, así, para que me quede como un piquito. ¿Ves? La diferencia entre la que estaba plana y esta. Lo voy a hacer con todas y vamos a formar una flor con un poco de relieve. Ya tengo mis flores con un poquito de relieve y ahora lo que voy a hacer es hacerles un agujerito muy pequeño en el centro con un punzón. Estas flores simplemente las puedes pegar una encima de la otra, pero yo he decidido hacerles este agujerito y en el medio le voy a poner un brad, ¿vale? Un brad muy pequeño. Mira, un brad es esto, es como un clavito, en una punta tiene una cabecita y del otro lado tiene dos patitas que están juntas y cuando las abres hace que las cosas que han atravesado por ese palito se queden unidas. Entonces voy a pasar el brad por todos los agujeritos centrales. Vale, ves que la flor queda mucho más tupida. Y listo, ya tenemos la primera flor. A esta flor la podemos hacer en otros colores, yo la he hecho en rosa también. Y también la he hecho en otro tono de tela de encuadernar. Como ves, cuanto más rígida es el papel que pones detrás, también la forma que le das a la flor se mantiene más. Y también he hecho algunas hojas para que veas que también con las hojas podemos darle bastante relieve. Así que bueno, las flores de tela de encuadernar
pues a diferencia de las flores de papel, tienen un aspecto muy bonito porque son de tela, y a diferencia de las flores que son solo de tela, tienen un poco de cuerpo, son maleables y le podemos dar la forma que más nos guste, así se ven un poquito más reales. Para el siguiente tipo de flor, me he atrevido con otro tipo de tela, te lo voy a enseñar. Seguro que en el canal me has visto trabajar con antelina. Esta es antelina de Cora Project, ¿vale? La antelina es una tela que a diferencia de otras telas para encuadernar es elástica. Con la antelina podemos hacer técnicas de encuadernación muy bonitas, como puede ser el repujado. En el canal tienes un montón de vídeos. De todos los proyectos que he hecho, a mí me van quedando estos trocitos que son muy pequeños. Con esto no puedo encuadernar un álbum, no puedo forrar nada porque es muy pequeño. Entonces he pensado que con la misma técnica que usamos la semana pasada en el vídeo de cómo transformar una tela en tela de encuadernar, lo que hice fue pegar la antelina a diferentes superficies. Para que me quedase más fino, pegué la antelina al papel verjurado, ¿vale? Al papel que usamos la semana pasada. Si no sabes de qué te hablo, recuerda que tienes el vídeo en el canal. Entonces, bueno, he pegado las diferentes antelinas a este papel. De un lado tiene el color de la antelina y del lado de atrás son blancas. Y también se me ocurrió que para darle un poco más de cuerpo y que la flor tuviese todavía más dureza, lo que he hecho es pegar la antelina sobre una cartulina. Cartulina normal de librería, o sea, cartulina no tiene que ser una cartulina especial de scrapbooking ni nada de esto, es una cartulina que podemos encontrar en cualquier tienda de material escolar. Entonces he pegado la cartulina en la antelina en un color contrastante o en un color que se parezca bastante al color original. Así que con esto vamos a ver cómo podemos hacer para hacer flores. La primera opción ya sabes que es utilizando una plantilla y que te las he dejado en mi web para que te las puedas descargar de forma totalmente gratuita, tanto hojas como flores. Pero hay una siguiente opción, y es utilizar los troqueles profundos de Sisix, que son esos troqueles que se llaman Bix, ¿vale? Se llaman así, Bix con Z. Estos troqueles troquelan cartón y troquelan hasta 5 capas de cartulina. He probado troquelar la antelina con este tipo de troquel y no lo troquela. Además, la presión excesiva para intentar cortarlo hace que el pelito de la antelina se aplaste y ya no queda bonita. Yo te voy a enseñar un poquito cómo queda con el Bic y vamos a hacer estas flores tan chulas que hay aquí. Si quieres saber dónde encontrar este troquel, yo lo compré en Amazon, pero está a la venta en muchas tiendas. Te voy a dejar el link a Amazon y también te voy a dejar el link a la tienda oficial de Sisix porque ellos también la venden. Como ves, lo ha troquelado perfectamente y como ves también, esto es muy fácil de dibujar a mano y luego recortar con una tijera. En teoría esto deberíamos fruncirlo de esta manera, así, y tendríamos la flor. Yo voy a troquelar dos y luego voy a montar la flor al final. Bueno, después de estar troquelando un buen rato, esas son las figuras que he podido sacar de la antelina que tenía. Te voy a decir un poquito los colores de la antelina que estoy usando, porque a lo mejor te interesa algún color. Este color se llama rojo frambuesa, marrón capuchino, verde pino, gris acero, naranja sáhara. Vamos a montar alguna de las flores a ver cómo quedan. Bueno, ya tengo la primera flor, ni tan mal. La verdad es que queda muy bonita. Tiene la textura suave de la antelina. Por debajo queda así. Y tenemos también el pistilo. Recuerda que esta es la antelina que pegué a la cartulina, así que es un poquito más rígida. Vamos a ver qué pasa con la misma flor, pero con la cartulina pegada en el papel. Bueno, os hago un poco la comparativa. Fijaros, esta es la flor que hemos hecho con la antelina pegada a la cartulina. Es mucho más rígida y cuando le quiero dar forma con el lápiz, la forma que le doy, redondeada, se mantiene, tiene movimiento pero poco, pero es muy manipulable, muy moldeable, ¿vale? La verdad es que queda muy bonita y mirad qué chulo queda cuando la antelina no está pegada a una cartulina sino a un papel fino, que es que no le puedo dar tanta forma, puedo moldearla un poquito, realmente sí que se puede con un poco
de paciencia, le vamos dando forma así rizada, pero fijaos qué bonita la caída que tiene, tiene como mucho movimiento. ¿Veis que los pétalos se mueven mucho más y queda como con más caída? Queda bastante más natural. Así que realmente tenemos dos opciones muy bonitas dependiendo del efecto que le queremos dar a la flor. Voy a probar con las otras flores y bueno, cuando las tenga terminadas te enseño cómo quedan. Y estoy montando unas cuantas flores y como ves el kit viene con unos pistilos que se ponen en la parte interna. Te voy a enseñar de una forma muy fácil, la pieza que viene es esta, ¿vale? Nos troquela esta pieza, que al doblarla a la mitad y después enroscarla nos quedan estos, a ver si enfoca, estos pistilos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si no tienes el troquel y lo quieres hacer a mano, lo único que tienes que hacer es cortar un trocito, lo vamos a doblar a la mitad, ¿vale? De esta forma, así, doblamos a la mitad. Y vamos a hacer cortes en la parte doblada, es decir, en la parte donde, no donde se abre, sino de esta parte de aquí, vamos a hacer pequeños cortes paralelos uno al lado del otro sin llegar al borde. Te tiene que quedar una cosa así, ¿vale? Toda cortadita, a ver si se ve bien, así, ya sé que tengo un poco de reflejo, ¿vale? Ahora para montar los pistilos lo que vamos a hacer es, evidentemente otra vez, volverlo a doblar a la mitad y poner pegamento aquí, un hilo de pegamento todo a lo largo del borde y lo pegamos. Una vez lo tenemos, volvemos a poner pegamento en el borde y vamos a enrollar toda esta tira sobre sí misma, generando así como un caracolito. Hasta el final y sostenemos. Una vez está bien pegado, nos va a quedar así, ¿vale? Como ves tiene bastante base y se puede pegar, y para que quede más bonito, sí que estaría bien abrir estos pistilos así. Ponemos pegamento en la base. Mira qué chulo. Esta flor es muy bonita, lo que me falta ya la tengo montada, son tres pétalos, ¿vale? Pegados en el centro, y lo que voy a hacer es darle un poquito de forma con un lápiz en los bordes de los pétalos para que parezca más natural. ¿Vale? Queda súper chula, así se ve por debajo y por arriba así. Bueno, pues así me han quedado todas las flores que he podido hacer. Ya sabes que tienes diferentes opciones, tanto hacerlos en antelina como en tela normal. Y también tienes la opción de hacerlo con troqueles tipo finos, como estos, o con los troqueles gruesos, tipo bigs, como estos de aquí. Y la tercera opción, que la vas a tener siempre, que es dibujar las flores y recortarlas a mano. Recuerda que te voy a dejar debajo el link para que puedas descargarte algunas plantillas y también te dejaré los links a las antelinas, ¿de acuerdo? Espero que te haya gustado. Si te gustan los vídeos como estos, déjamelo en comentarios. Y si haces tus propias flores, espero que me los enseñes en redes sociales. Muchas gracias por vernos. Suscríbete si no lo estás ya y dale like al vídeo si te ha gustado. ¡Hasta luego!